¿Quieres ganarte el ñoño? Arriba. ¡Pum, pum, muerto! ¿Ya ha sobrevivido? ¡Pum, pum, muerto! ¡Más muerto! Toma, ñoño, anda. ¡Bienvenidos! Hoy os traemos un juguete para mascotas súper fácil de hacer. Solo necesitamos una botella de plástico, tela vieja y algún tipo de pegamento fuerte o silicona. Como veis, el ruido que hace les encantará. Y si vuestro perro es más pequeño, siempre tenéis la opción de usar una botella pequeñita. No os preocupéis por la silicona. De hecho, todos los juguetes de perros están enganchados con ella. Y si no, con pegamento. Pero bueno, si os quedáis más tranquilos, siempre lo podéis coser. Bien, cogemos una botella de plástico y cortamos la parte donde está la punta, con un cúter o con unas tijeras. Y ahora cogemos un trozo de fieltro o cualquier tela un poquito rígida que tengamos por casa y la enganchamos alrededor de la botella, como os muestro en el vídeo. Una vez listo, cogemos uno de los dos extremos, el que tiene la tapa, y engancharemos los bordes con silicona, como si fueran los laterales de un regalo. En el vídeo lo entenderéis mejor. ¡Perfecto! Ahora vamos a por el otro lateral. Opción 1, lo cerramos tal cual está. Opción 2, y la más acertada, metemos dentro de la botella algún tipo de ropa vieja, papel de periódico, bolsas de plástico, papel de plata, lo que sea, para que dé más consistencia o para que haga más ruido. Y ya podemos cerrar el lateral como hicimos con el anterior. Ahora dibujamos dos círculos con tela y los pegamos a los laterales para reforzarlos. Y listo, aquí tenéis un juguete fácil, económico y que les gustará arrabiar a vuestros pequeños peludos por el ruido que hace. ¿Que lo queréis decorar un poco? Siempre podéis engancharle figuras de las formas que vosotros queráis, o hacer unas orejas, una nariz y una boca con tela y enganchárselas con silicona, como he hecho yo, para que parezca un animalito. En mi caso, un intento de conejo. Aunque bueno, el perro ni lo notará y lo importante es el ruido que hace. Esperamos que os haya gustado mucho este juguete y os invitamos a pasar por todos los demás vídeos de la lista de reproducción del Rincón de Max, dedicada específicamente a manualidades para mascotas. Os recomendamos en especial este vídeo, donde Max me ayuda a hacer su propio juguete. Os dejo el enlace en la cajita de información. Un besito, familia, y hasta pronto.